se sortearon los octavos de final de Champions. Y este es el Tiebreaker para saber cuáles son los reales candidatos, cuáles tienen alguna opción de ser sorpresa y cuáles están ahí para puro. Tal la hora. Hola Gonzalo, ¿cómo te va? Manuel. Qué gusto, ¿eh? ¿Empieza ahora la verdadera Champions? Sí. Ahora sí. Empieza. La fase de grupo podrá traer alguna sorpresa como la eliminación del Inter. ¡Es una vergüenza! Algún equipo que no anduvo tan bien. Qué dolor de muela el equipo de Conte, ¿eh? Sí, fuera de todo. Fuera ni siquiera Europa League. Pero bueno, ese es tema para otro video, quizás. Antonio Conte, poco creíble. Bueno, vamos a seguir. Hicimos el Tiebreaker. Que a mí te he metido en un problema por la pronunciación de Tiebreaker. Esta no es una idea original, ¿eh? No es una idea. Copia. Este es un gran canal de ideas no originales. No, algunas sí, otras no tanto. Yo diría que hay una brutalmente original. Un tipo bueno para el whisky. Es un elixir. Ya volverá. Más tuvo un paso fugaz. Me tienen haciendo el tiempo frente a una pantalla verde. Inútiles. Pero vamos a seguir como ya lo hicimos con las clasificatorias sudamericanas, con las mismas categorías. Candidatos, aspirantes, sorpresón. Muy difícil. Difficult. Y además con la, antes de que entremos en la revisión de todos los equipos, Manuel, con la gran dificultad que el estado de forma de cada equipo hoy, en diciembre, una cosa, y esto se va a jugar cerca del Día del Amor, en febrero. Sí, pues están para la segunda semana de febrero empiezan los partidos, ya están programados con fecha y horario. ¿Puede cambiar todo? Todo puede cambiar, hay jugadores importantes lesionados hoy que podrían recuperarse. Hay balón. ¿Ilusión con estar en final de Champions? Esta era la de Estambul, estaba invitado, tú sabes. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Dado la contingencia, está difícil. Difícil que estemos, pero bueno, ya estuve en la de Madrid, por ahí anda el balón. Ya lo iremos. Vamos a volver. Esperamos. Bueno, empecemos. 4 equipos alemanes, 4 españoles, 3 italianos, 1 equipo francés, 1 portugués. Comencemos con el Bayern Múnich. Bayern Mónaco. Era el rival que nadie quería. Si un equipo apareciera en Dragon Ball Z sería este, ¿no? Sí. Son unos verdaderos androides. Está jugando bien, ha tenido algunas bajas importantes, como Kimmich, que era más un comodín, lo podían usar de lateral, de volante central, pero así todo se la ha arreglado para clasificar con puntaje perfecto, ¿fue? No. Le jugó bien el Atlético Madrid algún partido. Pero bueno, clasificó con 16 puntos, muerto de la risa, a pesar de algunas bajas. Davis apenas jugó, estuvo fuera Kimmich lesionado, pero así todo se las arregla, tiene un plantel notable. Ahora, lo de Kimmich, estaba muy bien, Kimmich. Sí. ¿Kimmich o Kimmich? Kimmich. Estaba muy bien y creo que ahí tiene una baja sensible, más si sumamos que ya no está Thiago. Está bien Neuer, ha vuelto a estar muy bien Neuer. Tiene 2 jugadores por puesto, por supuesto, que si no está Lewandowski, no está Kimmich y no está Neuer, no es lo mismo, pero es un equipo sólido. Ahora bien, equipo con puños de plomo cuando va a atacar. La cantidad de goles que hace es increíble. Pero ha tenido más problemas, está un poquito más desequilibrado. Le han hecho más goles que en la fase de muere-muere. Es bravo. Pero yo creo que el Bayern siempre, o casi siempre, su pic de rendimiento, su mejor curva de rendimiento es en el final de las temporadas. Y llega bien futbolísticamente, físicamente. Así que, candidatazo. Además, pensando en febrero y en la buena planificación que tiene el fútbol alemán, que se toma estas pausas de invierno, pensando que su rival es un equipo italiano que probablemente descanse muy poco y que ya tenga que jugar 10 millones de partidos uno encima del otro como Lazio, doble candidato. Le tocó un sorteo que creo lo favorece. Yo creo, Manuel, que no tengo ninguna duda, es candidato y es, si pudiésemos hacer una nueva categoría, el más serio candidato, un candidatazo. Sí, candidatazo, sin duda. Hablemos del rival, Lazio. De fe. Sería lejos la sorpresa de esta ronda, que Lazio elimine al Bayern Múnich. No digo que no tenga buen fútbol, siempre me ha gustado el equipo de Inzaghi. Creo que tiene un fútbol atractivo, de mucha convicción, hace bastantes goles. Pero es típico equipo que amenaza con ser protagonista, amenaza con pelear el Scudetto, amenaza y se queda ahí. Así que yo creo que esa falta de carácter versus un equipo que lo que más tiene es carácter al final le tocó el sorteo más bravo. El peor. Peor sorteo. Si hay algo,
Que te toque Bayern Múnich es la peor noticia que uno puede recibir. Cuando están ahí las bolillas, no. Bravísimo. No se ve por dónde. Es un buen equipo, ¿eh? Es un buen equipo con jugadores en muy buen nivel. Ciro Immobile, brutal goleador. Milinkovic-Savic. Está muy bien Joaquín Correa. Es un equipo interesante. Un equipo. Está Caicedo. Sí, y además creo que Ecuador. El entrenador le ha dado un sello, le ha dado una forma. Un equipo que ha complicado mucho en la Serie A también. Te presiona, no te deja jugar. Un equipo difícil, pero le tocó el peor sorteo. Sí. Por lo cual yo lo pondría muy de fecha. Muy de fecha. Estaríamos hablando de la gran sorpresa. Si es que llega a ocurrir un milagro. El milagro de Múnich. ¿La Grecia del 2004 sería? Sí, no, porque tiene un fútbol más No, desde la sorpresa. Sí. No olvides que para seguir los partidos en directo de Champions, con el minuto a minuto, con las sustituciones, con todas las noticias previas, con los lesionados, OneFootball es la mejor app del mundo del balón. Además nos apoya, así que la puedes descargar en el link que aparece en la descripción y no te pierdas además la Bundesliga en vivo. Todos los partidos los puedes ver gratis en OneFootball. ¡It's incredible! Real de Madrid. Si este sorteo hubiese sido en el contexto donde Papu Gómez no está peleado con Gasperini, si fuera Zidane estaría complicado. Pero sí. No me imagino que Atalanta mantenga el nivel y sea tan peligroso sin Papu. Era una llave de 50-50 esta, pero empecemos por el Real Madrid. Ya. Por el Real Madrid de Zizou, que creo yo está lejos de ser el equipo tricampeón de Champions. No es lo mismo. Creo que las noticias buenas son recuperar a Modric. Para mí, el tipo de mediocampista que maneja todo y que puede influir mucho en el equipo. O sea, un buen Modric te puede llevar a una final de Champions. Creo que los medios Casemiro, Kroos están bien, pero más allá de Benzema, que es un jugador brutal, ha perdido calidad en... Si comparamos, claro, esa calidad de sus atacantes no es lo mismo que Kroos, que Modric, que Casemiro tengan por delante a Bale, a Cristiano Ronaldo y Benzema, que tengan a Rodrigo, que tengan a Vinicius y a Benzema. Es diferente. Yo siento que no ha logrado reemplazar, obviamente, a Cristiano. Muy difícil que lo hubiese logrado porque Cristiano es único, pero no ha traído ningún jugador que esté a la altura de Benzema. No tiene un buen acompañante, no tiene un jugador confiable en ataque. Entonces eso lo hace ser demasiado dependiente del francés, que se la puede, ¿eh? Yo creo. Sí. Si están inspirados Modric, Kroos, está recuperado Valverde, está bien Casemiro, si Sergio Ramos no está suspendido y si Varane no se manda los Tony, no comete los errores de la Champions pasada. Fue parejo el partido de la vuelta con el City. Sí, pero Varane no estaba en su día y lo pagó muy caro y ese partido no jugó Sergio Ramos. Yo creo que con los titulares, quizás con una sorpresa en el mercado de invierno, puede, Genos. Tiene jugadores de mucha jerarquía. Y si hay un equipo que le queda bien el traje de candidato siempre en esta competencia, es el Real Madrid. Así que yo no lo descartaría nunca. Para mí, hoy no es de los candidatos de primera línea. No de fierro. No es el Bayern, no es alguno más que vamos a meter, pero sí un aspirante. Un aspirante siempre... Porque tiene jerarquía, porque tiene un entrenador muy astuto, muy inteligente y porque es el Real Madrid y es... El que tiene más copas de Europa, tío. Y es Champions. Es sinónimo de Champions. Absolutamente. Y el Real Madrid Club de Fútbol es el equipo que ha escrito la historia de esta competición. Si uno tuviese que decir un equipo que se te venga a la cabeza cuando dice Champions, es el Real Madrid. Sí, y Mo, que tiene... Dos Champions. Equipo. Ya, el rival es Atalanta que está en esta crisis interna, se va a ir Papu Gómez, se supone que se va Papu Gómez, sin él creo que pierde su motor, es de esos jugadores irreemplazables, igual de todas maneras tiene buen funcionamiento, tiene jugadores que te pueden marcar diferencias, si Ilicic está bien, los colombianos Zapata y Muriel vuelan. Tiene buen retroceso, es un equipo valiente, ¿no? Quiero que le ponga atención a un tipo de jugador tuyo, que es Romero, el defensor central, que es un rioplatense en Champions, de esos que te gustan a ti, que creo que le da un salto de calidad defensivo al equipo, hizo una gran fase de grupos de Champions, y es muy importante para un equipo que
ataca tanto, que propone uno contra uno en toda la cancha. Pero sí, lo de Papu Gómez es que le saquen el corazón al equipo. Sí. Además, ¿cómo queda internamente después de, en caso de que esto se concrete? Ha sonado Eriksen, pero no es lo mismo. No. Yo creo que Papu Gómez contagia, es un futbolista impresionante. Declarando ya se nota su sentido futbolístico. Gran podcast, ¿eh? Sí. Es maravilloso podcast, recomendable. Sí. Libre de humo se llama el podcast de Papu, donde cuenta lindas cosas como jugador activo. Me gusta eso, como jugador activo. Pero el Atalanta tiene la capacidad de poder ir a Anfield y ganarle al Liverpool, y después tiene la capacidad también de comerse 5 con el Liverpool jugando como local. Claro. Entonces es un equipo impredecible. Yo creo que es un equipo con Papu Gómez, otro sin Papu Gómez, y no sé, aspirante sorpresón. Si eliminara al Real Madrid sería sorpresa. En este escenario incluso, sorpresón. Sí, y además este tipo de equipos creo yo los beneficiaba la Champions anterior, de un partido muere-muere. Claro. Y de vuelta se hace más bravo. Pero la llave es pareja, de todas formas, creo. Difícil hacer pronóstico. Difícil hacer pronóstico. Bueno, el siguiente equipo es tan difícil de leer, creo yo, el Manchester City. Equipo raro, no lo entiendo mucho. Creo que ha estado siempre al borde de hacer ese salto de calidad y no lo puede hacer. Y en esta Champions le tocó un rival que puede pasar, pero... Como siempre en octavo. Sí, sí, ha tenido en general buenos sorteos, pero hay algo que le pasa al City. Salvo Madrid. No es igualmente confiable. Admite muy buena fase de grupo en Champions, ¿sabes? Pero en esta llave muere-muere no es lo mismo. Yo creo que Guardiola está como reconstruyendo un nuevo equipo que ha ganado solidez defensiva con Rubén Díaz. De hecho, le hicieron solo un gol en fase de grupo al City. Pero está como plano con la pelota, como que la ausencia de David Silva, que si bien no fue titular siempre después, pero le otorga algo desde la banca. Perder al Kun Agüero prácticamente un año. No, creo que el equipo con la pelota se ha chanchado un poquito y no está generando lo mismo. Y creo que si los cuartos fueran, los octavos de final fueran hoy, sería una mala noticia para el City. Pero hay tiempo todavía, hay tiempo para que llegue a un mejor rendimiento. Pero creo que quizá esto, pensándolo bien, de anotar menos goles y de tener más fortaleza defensiva, en esta llave muere-muere, contra los alemanes, te pueden hacer bien. Yo creo que el City, pese a todo, además que no te gusta el fútbol jeque. No me gusta, no. Es un aspirante. Es un aspirante. ¿Para ti? ¿Tú lo ponías en el mismo nivel del Real Madrid? Sí. Para mí sabéis que sería sorpresón. ¿Sorpresón? Sí, por su historia, porque no está ni siquiera en su mejor Dejémoslo año. Dejémoslo en un bajo aspirante, pero aspirante al fin y al cabo. Bueno, en el último lugar de los aspirantes. Okay, el City. Estamos de acuerdo. Ah, shit. Su rival, el Gladbach. No, el Gladbach seguro sería sorpresón. Sí. Hasta muy difícil, hasta muy difícil. No siento que... Para ganar una Champions, ¿sabes? Sí, para ganar la Champions, no para pasar la sí, llave. Pero yo en esta llave, yo creo que es bravo. Tiene un Neuhaus, muy buen mediocampista, que mete mucho pelotazo largo a los que vuelan. Me gusta cómo se dice ese... Emboló. Sí, buena. Turam. Es típico equipo bravo de llave muere-muere. Sí, y el fútbol alemán está muy fuerte. O sea, estar competitivo en Alemania hoy es un plus. Yo no daría al City como seguro en esta serie incluso. Pero estamos hablando de la posibilidad de ganar la Champions. Difícil. ¿O sorpresón? No, muy difícil. Muy difícil. No, porque sorpresón significaría que tiene algún antecedente previo como Atalanta. No, puede ser. Muy difícil. Es difícil. Esta es mi réplica original de las Champions. Mira, agárrala. Está brava. Sí. ¿Cuál es? ¿De qué título te gustaría que fuera? Esta es la que ganamos en la Copa de Influencers en Madrid. Pero te digo que había unos muchachos que te hacían cada cosa. ¿Y hey, Mario? No estaba DJ Mario, no estaba delantero, estaban unos Billy que juega nuestro equipo, era para recuperarle y pasársela a Billy. Pero sí, ¿era bueno Billy? Extraordinario. ¿Blondo o...? No, mestizo. No, pero
Pero fue una linda final, aparte que fue el único que jugó de defensa. Todos querían hacer goles y yo rústicamente me metí atrás y gané esta. Bien, enhorabuena. Sí, no hice goles, sí. Ahora. Enhorabuena. En un partido como de 25-26 no hice ni un gol, pero aquí está. ¿Y el influencer en un partido así se graba durante el partido? No, me estaba grabando la tribuna. ¿Qué porcentaje de tu vida ya es influencer? Yo diría que un 95. No, de los 35 y tengo 41. No. En tu rol, periodista, youtuber, influencer, ¿qué porcentaje hoy es influencer de ti? 20%. ¿20%? Con un pique Sí, va subiendo. Fuerte. Va subiendo, sí, cada día más. Bien. Bueno, Liverpool. Para mí el mejor partido de las llaves de octavo de final. Liverpool-Leipzig, Nagelsmann ante Jürgen Klopp. Sí, se puede ser como una suerte de mentor versus un pupilo. Nunca tanto, porque no trabajaron juntos, pero seguro Klopp ha influido a la nueva generación de técnicos alemanes, eso seguro. Así es que vamos a ver una gran batalla táctica, yo creo. Hay que ver cómo llega Liverpool, ha tenido muchas bajas y así todo ha sacado adelante las llaves, la clasificación. Está peleando la Premier. Sí. Es un equipo que sin Van Dijk, sobre todo, pierde mucho atrás. Demasiado, diría yo. Pero ya se recuperó Trent Alexander-Arnold. Empieza a verse un equipo más parecido. Se le lesionó Diego Jota. Diego, sí, pero es grave, ¿no? 2 meses fuera. Yo creo que en la tónica, sin estar en su techo de rendimiento, pero en la tónica. Para mí, candidato Liverpool. Candidato. De los mejores equipos del mundo. Pero ha sido catastrófico todo lo que le ha pasado. Se le han caído los soldados, pero terrible, terrible. Como ver rescatando al soldado Ryan, no sé. Sí, hay temporadas que son así. Hay temporadas que se empiezan a lesionar todos, que simplemente no se da. Pero así todo se las ha arreglado. Yo creo que de acá a febrero puede recuperar el nombre importante o que los que están... O es una debacle total. Además nos metemos en una fase, el frío... Las canchas bajan su calidad, se juega con mucho frío en Inglaterra, es bravo, pero candidato. Candidato, sí, candidato, detrásito del Bayern Múnich, diría yo. Vamos con Leipzig. Bueno, es un equipo que tiene muy buen funcionamiento, que tiene varias variantes tácticas que sorprenden. El otro día, ¿qué partido fue que jugó sin 9 y lo mató al United? Sí, con United terminó pidiendo la hora, pero le dio un... paseo. A rato fue un paseo contra el United. Es un equipo para mí orgásmico. De esos que te... Hoy está... no son tanto los equipos que uno se sienta a ver en la tele y te dan ganas de no meterse en el celular. Sí. Nunca. No, tienen movimiento. No es amigo de Instagram. Un equipo no. Para ver. Sí, tiene mucho trabajo colectivo, muchos movimientos que son en grupo, coordinados. Y eso contra Liverpool va a ser interesante de ver. Mantiene el rendimiento pese a las bajas. Gran Angelinho. Yo creo que puede dar el batacazo perfectamente. Sí, sí. Sería sorpresón si gana la Champions. ¿Sería sorpresón? Sorpresón. Para mí es un aspirante, pero dejémoslo en sorpresón. Sí, sorpresón. Yo creo que sigue teniendo menos jerarquía que equipos que tienen a las grandes figuras mundiales. Entonces es injusto incluirlos a ellos como candidatos. Si nos auspiciara quien financia ese equipo, a este canal sería una categoría más. Sí, arriba. Puede ser. ¡Cachén, cachén! Atlético Madrid siempre debería ser candidato, ¿no? ¡Aleti! ¡Aleti! Es un equipo copero que ha llegado a finales. Pero se empieza a quedar. Hace un tiempo que no ha podido llegar a ser realmente trascendente. El año pasado creo que fue muy decepcionante la forma en que quedó afuera. Y quizás esa pelea que está teniendo en la Liga Española lo desenfoque un poco en un partido tan cerrado contra el Chelsea. Yo creo que va a depender mucho cómo lleguen los dos equipos a esa llave. Sí. ¿Con qué aspiraciones a nivel local, como pensando cuánta importancia le van a dar a la Champions? Sí, totalmente. A ver, creo yo que a Atlético de Madrid le han pasado cosas raras. Es un equipo que le puede plantar cara al Bayern y jugarle muy bien un partido que mereció ganar y después puede verse muy mal con la intensidad del Salzburg, que le jugó como el Leipzig. Pero tiene... Bueno, primero, como dice Cholo, tiene al Messi del arco, como es Oblak. Tiene una gran versión de Llorente, un caballito de Troya. Tiene a Joao Félix bien. Rorra Joao Félix. A mí me... Tiene momento. Mi tipo de jugador. Tiene momento.
Pero sí, yo creo que es un equipo serio, serio competitivo, que ha hecho una buena liga. ¿Qué pasó con algún problema? ¿Candidato? No, para mí no. ¿Sería sorpresón? No sorpresón, pero un aspirante serio. Aspirante. Un aspirante que además ya el proyecto Simeone, que ha llegado a finales, se está desviviendo por conseguir una Champions. Sí, sí. Pero te insisto, hay que ver el tema del calendario. Y en ese sentido pasemos al rival, Chelsea. Equipo de Christian Martin. Sí, con lo competitivo que es el fútbol inglés y la cantidad de torneos que tienen que jugar, habrá que ver cómo llegan. Y ahí yo creo que puede tener una ventaja el Atlético de Madrid, ¿no? Cómo llega de tantos partidos seguidos, si logra mantener el equipo titular sin lesionado. Yo creo que es un equipo raro para mí, Chelsea. Pues primero va encontrando el equipo, sí. Contra un arquero que ha respondido como Mendy, que comete menos errores que Kepa, mucho menos. Timo Werner ha entrado bien, tiene más calidad, Thiago Silva, tiene más jerarquía individual, no encuentra el lugar de Havertz. Pero es un equipo, no sé, yo creo que tiene muchas cosas tuyas en tu diario vivir. Yo creo que tú eres... Yo soy el Chelsea. Sí, tú eres el Chelsea. Por ejemplo, tú te levantas un día para cocinar, no eres capaz de hacer un huevo frito bien, pero al otro día te puede hacer una entraña con risotto, con salsa de queso azul. Yo me hago un huevo frito bien todos los días. Yo diría que tienes cosas de Chelsea. Un equipo que puede ir y ganarle a cualquiera, pero al partido siguiente puede sufrir una debacle. Entonces, tú me estás diciendo que yo soy irregular. En tu diario vivir, sí. No, yo soy estable, serio, maduro, responsable. Yo no sé de qué habla este huevón. Que les pegue un chachazo en la cola. Pero todavía no gana esa confianza para decir este es candidato. Sí, en esta llave creo que el Atlético de Madrid es el candidato, pero además globalmente si ponemos a Chelsea sería sorpresón. ¿Está listo el huevo frito? No, sería sorpresón. Sería sorpresón, si no. Sorpresón. Recién se está armando, muchos jugadores jóvenes. Sí, el proyecto de Marina. Todavía sería falta. Sorpresón si gana la chance. Sí. Bueno, este es uno de los mejores partidos también. Creo que a diferencia de Liverpool contra el Red Bull Leipzig, este es un partido que tiene tradición, que debería tener a grandes figuras. Mucho morbo, pero vaya a saber uno. ¿Cómo termina? ¿Tú crees que esto está más cerca de terminar con Messi en el PSG o Neymar en el Barça? No, Messi en el PSG. Messi en el PSG. Sí, sí. Puede que juegue Messi contra el Barcelona. Sería rarísimo. Esto lo estamos haciendo en diciembre. Entonces, para mí Barcelona está jugando muy mal. No, clasificó fácil, le tocó un grupo realmente poco competitivo. Pero no es parámetro. O sea, yo creo que el Paris Saint-Germain hoy, pongámosle que siga Messi. Todo. 70-30 para mí la llave. Sí. Tendría que pasar algo raro. Creo que, no sé, Neymar se lesione gravemente, que no esté bien Mbappé. Pero yo creo que como están hoy, el Paris Saint-Germain le pasa por encima. Cerrándolo el Barça. Barcelona. Equipo muy apagado. Messi fuera emocionalmente del equipo. En una de esas se prende, pero está en un lugar en el que no quiere estar. Como algunos matrimonios que no salen. Y en algún momento eso terminará. Messi será del Barcelona, pero el equipo no está con problemas internos. Koeman acusando de buchón a Ricky Puig delante de todos los compañeros. Extraño a Ansu Fati también. Yo creo que sería una sorpresa que el Barça ganara la Champions. Sí, un sorpresón. Sorpresón. Y PSG. ¡Ulala! Un equipo bravo igual. Yo te diría que es candidato. Candidato. Sí, candidato. Encontrar individualidades como la de Neymar y Mbappé en Europa, en cualquier lugar del mundo, es muy difícil. Sí, no, ya entran ahí. Ya metió una final. El equipo yo creo que lo único que quiere se desvive por ganar la Champions. Sí. Quizá mete algún fichajín, uno no sabe. Podría meter a Messi. ¿No? Podría meter a Messi. O son Cristiano. No, ahí va a ser el candidato de oro, si es que está Messi. Yo creo que es candidato. Sí, PSG es candidato. Sí, así como está hoy, incluso candidato. O sea, yo creo que acá tenemos en Sevilla versus Borussia Dortmund, tenemos una llave de dos equipos que no tienen posibilidades de ganarla. O sea, serían sorpresón los dos.
A ver, Sevilla, yo creo que es a la Europa League lo que el Real Madrid a la Champions. Pero dar el paso de competir también en Europa League a fases finales de Champions no es sencillo. De todas formas, metió una buena fase de grupo, sí, sí. Pero está especialmente irregular en la Liga. Difícil hacer pronóstico. Difícil. Y yo creo que esto, estamos ya hablando de la jerarquía global de Champions. Yo creo que no es candidato. No está tan confiable Sevilla. Sería sorpresón. Yo le diría a los dos equipos. Y también el Borussia Dortmund con sus jóvenes figuras, jóvenes talentos, todavía no están tan armados, tan consolidados como para pensar en que son confiables. Se ataca mejor de lo que se defiende, sí. Borussia Dortmund. Haaland, una bestia. Haaland. Golden Boy. Perdió el entrenador, Lucien Favre. En ese sentido, analizar al Dortmund es una incógnita. Sí. Va el entrenador de la sub-23, pero no sé. Yo a mí también signo de interrogación a Borussia Dortmund. 50-50 en la llave y para mí cualquiera de los dos, si llegara a ganar, sería un sorpresa. Y otro equipo como lo que te decía antes, que como Chelsea, que puede ganarle a cualquiera de los 15 restantes y perder con la Lazio, sí, perder con Porto. No, sorpresón. Sorpresón. El último partido que nos queda para analizar con dos equipos que están en lugares muy distintos de este tier maker. Yo acá creo que puede haber un batacazo. ¿Sí? Sí. Yo como muy fanático de Guardiola, vi mucho a Porto y es un hueso duro de roer. Que no tiene la calidad individual de otros Porto, pero es un equipo jodido, un equipo bravo. Está muy bien el colombiano Luis Díaz, un equipo rápido. Y a mí me pasa con la Juve de Pirlo, que la mejor noticia es que esto sea en febrero y no sea ahora. Un equipo que no arranca, no agarra la velocidad a crucero, no. El motor prende, apaga. No sé, no, esta Juve no, a mí no me genera nada tan positivo como para ganar una Champions. No, yo también creo que es candidato. Aspirante más que candidato. Aspirante. Pese a tener a Cristiano, pero tendría que mejorar mucho acá a febrero. Puede hacerlo, tiene buenos jugadores. Pero tendría que mejorar mucho y ya le pasó el año pasado que quedó fuera con el Olympique de Lyon y era un resultado que nadie esperaba, pero que finalmente no sorprendió tanto porque le falta contundencia. Un poco lo mismo que uno está viendo. Yo creo ahora que puede quedar fuera con Porto. Igual Porto y Manchester City jugaron un grupo medio de mentira. Sí, pero creo que puede quedar fuera. Bueno, el Juve también. Salvo ese partido que le ganó con... Es verdad. Sí, no, el grupo de la Juve y el Barcelona fue una chacota. Sí, hay poca referencia, la verdad, como para ser muy lapidario con los dos, pero ninguno parece un gran candidato. No. Y tampoco... Juve un aspirante por el prestigio por Juve. Cristiano. Por el prestigio Juve, Cristiano. Y la calidad individual que tiene, está muy bien cuadrado. Y sería un sorpresón que Porto ganara la Champions. Sorpresón y fish. That's very difficult. Difícil. Tuvo que pasar el equipo, algo mágico como el equipo de Mourinho para que Porto ganara la Champions. Algo, y lo veo difícil. Pero yo creo que puede eliminar a Juve. Puede ser. Atenti con eso. Bien, señores, esto es en diciembre. Estamos haciéndolo en... ¿Fueron todos ya? Sí, vamos, esos son los candidatos. Sí. Son las categorías. ¿Quién se quedará con esta, con la más preciada de todas, en una versión un poco más grande? ¿Quién pateará ese balón al ángulo en la final? La caprichosa. Por favor, no hace. Acá no. Ustedes hagan sus pronósticos abajo. ¿Cuáles son los candidatos? ¿Cuáles son los sorpresones? ¿Los aspirantes de Fischer? Participe. Wilmar, sí. Participe. Y hay que ver qué pasó con esto después, cuando termine el Champions. Obvio. Y con la clasificación. Sí, estamos ahí, vamos bien. Sí. Vamos mal.